Solo tú, guanaco hermano, que alguna vez anduviste por las faldas de estos volcanes. Solo tú, hermano lejano, puedes sentir y entender las nostálgicas notas de este himno a la tenacidad del trabajador salvadoreño. Nuestro carbonero. Símbolo de una calidad humana que da el pecho al trabajo, por duro y difícil que fuera, para construir esta patria por donde los pericos pasan cada tarde, revisando la labor cumplida. Esta tierra de cafetales, de verdes alfombras, de cultivos que se reflejan en las apacibles y pródigas aguas de nuestros lagos. Este El Salvador querido es tu patria. Y con la sagrada imagen de su santo patrono, El Salvador del mundo, te saluda desde la ciudad capital. Estas imágenes que verás son un esfuerzo de amigos que te extrañan y que saben cómo tú también sientes nostalgia por tu tierra. Esperamos que al ver todo lo que aquí has dejado, te decidas a volver, aunque sea por breve tiempo, a reencontrarte con lo tuyo. Queremos que te reencuentres con la simpática señora que echa las pupusas en el desayuno. Y con aquella que hace los frijolitos volteados más deliciosos. O la sopa de gallina india, como la hacía la abuela. Mira esas tortillas tostadas y esa cuajada. Los enredos, los choricitos, el curtidito con chile. No, mano, no puedes resistir la tentación de venir a disfrutar nuevamente con todo esto. Si aún tienes aquí parientes, ellos se mueren por verte. Estarán esperándote. Y si ya todos están allá contigo, pues mira qué hoteles tenemos ahora en San Salvador para que puedas hospedarte a tu gusto. Apa, que con su ampliación es otro orgullo nacional, podrás rentar el tipo de auto que desees. ¡No! No creas que esto es otro país. Es aquí mismo, en San Salvador. Es su progreso, su cara futurista. Modernísimos centros comerciales para todos los gustos y necesidades. Con originales recuerdos de tu patria para tu familia y amigos que tengas allá en tu lugar de residencia. Bueno, mano, antes de irnos al interior, te propongo que vayamos a darle una última miradita a San Salvador desde el mejor lugar. El Mirador de los Planes de Renderos. Aprovechemos de ir a la Puerta del Diablo. ¡Qué majestuoso alarde de rocas! ¡Qué dimensión tan cósmica! De regreso, pasemos por el Parque de la Familia, que a lo mejor te parece desconocido porque es bastante nuevo. Pero por eso es que deseamos que regreses a reencontrarte con lo tuyo. Estando en esta zona, sería imperdonable no ir a Panchimalco. Pero antes, aprovechemos para echarnos un atolito de lote de pasada o unas pupusitas donde la Pati. Panchimalco, pueblecito pequeño como dedal de barro que se cayó de las manos de Dios y se quedó prensado en la hondonada. Y esta es su iglesia, joya de la arquitectura colonial que testifica el glorioso pasado de los Panchos de Panchimalco. Ahora, mi hermano, prosigamos este viaje imaginario por tu tierra, que muy pronto, pero muy pronto podrás hacer realidad.
Estás entrando en calor, ¿verdad? ¿Y cómo no? Si hemos salido del departamento de San Salvador y nos encontramos en el de la Libertad, que te ofrece estas espléndidas costas. Mar y sol, espumas que se agitan permanentemente, acariciando a las bellas mujeres de tu tierra. ¿Y ese aroma? Delicias del mar, maravilloso, invitando a darte un banquete de mariscos en restaurantes abiertos a la alegría y a la cordialidad que podrás visitar en El Obispo. Pero si vienes dispuesto a darte la grande como te lo mereces, en un ambiente exclusivo y con todo lo que te gustaría disfrutar para sentirte a todo dar, junto a la Playa de las Flores, siempre en La Libertad, te abre sus puertas y sus arcos el club más visitado en playa alguna del país. ¡Mira nada más qué clase! Para ir hacia Occidente, estando aún en el departamento de La Libertad, tenemos que pasar por Ciudad Merliot, que se nos ha unido ya con Santa Tecla, la ciudad de las colinas. Y seguramente recordarás los deliciosos dulces que las niñas albanés han producido aquí por generaciones. Los merenderos de esta ciudad, que siendo de paso, nunca dejaron de ser mimados del viajero. Cerca de Santa Tecla te espera este balneario que más de una vez visitaste con amigos o familiares. Los Chorros, maravilla que continúa brotando de las rocas milenarias y que la creatividad de los salvadoreños retuvo en varias albercas, donde la fresca vegetación se combina con el sol para convertir el lugar en un pequeño rincón paradisíaco. Unos kilómetros más adelante, nos apartamos de la carretera para adentrarnos en terrenos donde aún palpita el pulso de nuestros ancestros. Estamos en Tierra Sagrada, San Andrés, donde nuestra historia se detuvo para levantar estos altares y nos condujo a lo que ahora somos como nación y como cultura. San Andrés, Monumento Arqueológico Nacional. Y un poco más hacia el oriente, pero tocándose en su conexión histórica y cultural con lo anterior, Joya de Serén, la ciudadela que fue sepultada hace más de 1000 años por una erupción volcánica. Más que otro monumento arqueológico, es un patrimonio de la humanidad y orgullo de los salvadoreños. Un eco de ocarinas, chirimías y teponaguastes resuena en el ambiente al aparecer en el paisaje ese poderoso titán de granito que es el volcán de Izalco. Sigue sereno e imponente, esperando el momento en que tú, desde el Cerro Verde, vengas a saludarle, a brindarle tu admiración. Como ves, hemos entrado a la tierra donde la raza conservó sus más sagradas costumbres, en muchos testimonios que vamos a reconocer contigo, hermano lejano, guanaco querido. Entramos al departamento de Sonsonate. 1000 ojos de agua te ven desde los cocoteros airosos que divisan el horizonte de nuestra historia. Te señalan los poblados pintorescos donde la sangre indígena regó su tesón para poblar la tierra. Los sitios turísticos donde se mezcla lo sagrado de las tradiciones con la naturaleza. Izalco y sus tesoros históricos presentes en el tiempo. Atecosol y sus nacimientos de agua. Nahuizalco y las laboriosas manos de su gente que con artística devoción transforman lo unitario de los objetos más sencillos en una artesanía apreciada en todo el mundo. Como apreciadas son las iglesias de esta prodigiosa región de tu Cuscatlán amado.
Sonsonate es escenario de una de las más conmovedoras representaciones de la pasión más venerada y respetada de la humanidad. La Semana Santa. En contraste con nuestras sagradas tradiciones religiosas, la alegría vocinglera y ardiente de Acajutla. Es la cinta costera en donde se encuentra nuestro puerto más importante, el puerto de Acajutla. Ven y unámonos a los veraneantes. Salud, amigo, y que las disfrute. Muy contentos y alegres. Vamos subiendo hacia el norte. ¡Guanajitos! Y pareciera que Sonsonate no nos quisiera dejar ir porque, desde la distancia, Guayúa nos hace un guiño invitándonos a alterar nuestra ruta para que la visitemos. Hemos subido unos cuantos cientos de metros sobre el nivel del mar. Nos encontramos en Apaneca, ya dentro del departamento de Aguachapán. Aquí el tiempo ha conservado la fisonomía ordenada y señorial de una ciudad acunada por las costumbres coloniales. Restaurantes y hotel, que son un ensueño, enclavados en la espesura misma. Imagínate lo que es disfrutar aquí, de mañanita o al atardecer, una deliciosa taza del mejor café del mundo en las cabañas de Apaneca. Ahora, hablemos de vegetación, compatriota hermano. Siente el abrazo que la naturaleza te da aquí. Estamos en el Parque El Imposible, en el centro del departamento de Aguachapán, ya casi rozando a la vecina Guatemala. Es esta una reserva forestal de incalculable valor. Pasando por Aguachapán, saludando en el recorrido a su gente, nos dirigimos a un lugar que a lo mejor no vas a reconocer porque es una de esas sorpresas que tu tierra reserva para quien se adentra en sus rincones. Estamos ya en Atiquizaya y cerca de esta ciudad descubrimos el Río Frío. Precioso lugar que no se caracteriza por ser helado como su nombre pareciera indicar, pues son estas aguas termales que se conectan con los ausoles. ¿Los recuerdas? Una valiosa fuente de energía de El Salvador. Ahora estamos en el propio seno de la ciudad heroica, la gloriosa ciudad de Santa Ana. Mírala. Si naciste en Santa Ana, regresa a vivirla. Regresa e inclúyela en tu reencuentro. También aquí tienes lindos hoteles para quedarte. Santa Ana, ciudad heroica, tierra de bellas mujeres que brindan sincero su corazón. Santa Ana, ciudad de amores. Coatepeque, el pueblecito. El lago que siempre nombramos con un dejo de nostalgia y veneración patria. ¿Cómo no dar una vuelta por estas aguas donde muchos, quizá, deseamos al amor abrazando a una guanaquita linda como estas que te repiten con nosotros? Ven, hermano, te estamos esperando. Dejemos un ratito ese ambiente tan agradable para que tú puedas contemplar otro testimonio de tus orígenes. Esto es Tazumal, el sitio arqueológico preservado a través de muchos años, el monumento histórico que más tiempo tiene de haber sido descubierto. Tazumal, orgullo de Chalchuapa, siempre dentro del vibrante departamento de Santa Ana. El turicentro de Zihuatehuacán, muy juntito a Santa Ana, la ciudad morena.
aguas que invitan a refrescarse, donde, según las leyendas, se bañaba la ciguanaba. Bueno, y como esta es la tierra de los lagos y los volcanes, no podemos dejar de visitar el lago que compartimos con la vecina Guatemala, el Huija, sitio de civilizaciones que nos dejaron sus muestras culturales grabadas en enormes rocas, mudos testigos de otras épocas. Lindo lugar para pasar un día de campo muy agradable en las riberas del lago. Junto al departamento de Santa Ana y hacia arriba del de La Libertad, se encuentra Chalatenango, departamento norteño que linda con la hermana República de Honduras. La Palma, donde se firmó la paz, famosa por sus artesanías de fama mundial. Más arribita, San Ignacio, con su multitud de casitas que van siguiendo la ruta de los pinos monte arriba. Y los más increíbles paisajes de montaña que imaginar puedas. Más al norte aún, Sitalá, ya casi tocando la frontera hondureña, bajo el frío que aroman los pinos con su inconfundible olor. Y allá en la distancia, el Cerro Montecristo, rebosante de verdura, vegetación y frescura. De Chalatenango, bajamos al cálido departamento de Cuscatlán, atravesando el lago Suchitlán. Sus aguas besan las riberas de un terreno que es orgullo nacional, la noble y bizarra ciudad de Suchitoto, reino del pájaro flor. Imagínate estar tú aquí, ante tan majestuoso paisaje, disfrutando las famosas mojarras rellenas acabaditas de salir del lago. Hay un espejo que desde hace algunos kilómetros atrás nos llama con sus reflejos plateados. Es el lago de Ilopango que habíamos dejado esperando para este momento en que vamos a seguir viaje hacia el oriente. Y no nos vayamos sin disfrutar estas delicias del lugar. Al grito de ¡adentro, Cojutepeque! Entramos a un rinconcito consentido de todos los salvadoreños por su privilegiada ubicación. Adentro, Cojutepeque, es el grito tradicional. Cojutepeque. Ven, hermano, y vuelve a subir con nosotros al Cerro de las Pavas para visitar a tu virgencita. Y para merendar, aquí están los famosos embutidos, las butifarras, la lengua fingida, delicias de tu tierra. En Hilo Vasco, en el departamento de Cabañas, algunas sorpresas del barro. Son joyas que salen de las manos de tus hermanos, con la mágica virtud que solo el creador pudo infundirles. No menos típicos y ricos en colorido son los tejidos de San Sebastián, por cuyas puertas entramos al departamento de San Vicente, en donde tus recuerdos se detienen en el turicentro de Apastepeque. San Vicente, su majestuoso volcán Chinchontepec, su apacible ciudad con sus iglesias, su torre, sus muchachas morenas como preciosas tinajas del mejor barro, sus famosos y deliciosos dulces de camote. Amapulapa, donde todo salvadoreño ha encontrado siempre un oasis para refrescarse, donde la alegría siempre reina con mucho ritmo en cualquier época del año. Como ya habrás observado, hemos entrado ya al departamento de San Miguel, pasando por varios pueblecitos. Cesori nos recibe sonriente y entusiasta en su cotidiana labor. Más adelante te encontrarás con Ciudad Barrios. Vencemos la tentación de bajar a la ciudad de San Miguel, cabecera del departamento, y nos pasamos al de Morazán, cruzando Chapeltique. Muy pronto entramos a Guatajiagua para asistir al rito del Temple del Barro Negro que caracteriza a las ollas de este lugar. San Francisco Gotera, la dinámica ciudad que te recibirá con sus peculiares y tranquilas calles, sus lindas mujeres,
y pujanza. ¿Qué tal si tomamos aquí un cafecito con la característica quesadilla de maíz? Ya sé, te mueres por ir a Cacaopera, aunque sea por un ratito. Pues ya está, aquí la tienes. Hemos llegado al otro extremo de tu suelo añorado, el departamento de la Unión. Santa Rosa de Lima. Si tú eres limeño, sabes lo que se siente al estar en esta última ciudad salvadoreña, dinámica y activa. Vámonos ahora al sur de este departamento. Aquí te recibe la Bahía de la Unión. Y desde la distancia, las islas te saludan, invitándote a hacer tu propio recorrido por estos lugares. Va a ser difícil en adelante distanciarnos de la costa. Es que el encanto de estas playas es irresistible. Mira, hermano, lo que te está esperando aquí, en el Tamarindo, frente al Golfo, en Las Tunas, muy cerca de la de Torola, en el Cuco, que tanto extrañas. Sigue tan alegre como cuando tú te la pasabas aquí, disfrutando con los tuyos. Por eso, hermano, ¿qué te detiene para regresar a este balneario donde tendrás todo para gozarlo? Sol, mar y tus hermanos siempre amables. Como ya te habrás dado cuenta, hemos entrado nuevamente al departamento de San Miguel con su famoso carnaval. Regreses, volverás a los sitios donde encuentras aquellas delicias que son propias de esta región. La crema de apretadores, el consomé de garrobo. Aquí, el chaparrastique parece saludarte y reiterarte ese deseo de que vuelvas a lo que es tuyo. Miles de espadas que se yerguen al cielo en los magueyales también te expresan el continuo bregar de tus hermanos para extraer de la tierra todos aquellos productos que cimentan la economía de la región. Así,
llegamos a Chinameca para que puedas sentirla unos momentos antes de que, ya de regreso, pasemos por Jucuapa, por donde hacemos nuestro ingreso al departamento de Usulután. Un poco más allá, Santiago de María te llama para que no te olvides del cariño que guarda para todos sus hijos. Te preguntarás, ¿qué habrá sido de Jiquilisco? Míralo tú mismo, más lindo que nunca, sirviendo de tránsito hacia ese otro rinconcito querido de este departamento. El Puerto del Triunfo, fuente de pesca y de navegación. Ya que estamos en la costa, pasemos al departamento de La Paz. Tú debes disfrutar esto en toda su plenitud. No hacen falta palabras para hacerte sentir lo que el paisaje te describe tan vívidamente. De la bocana del Lempa a la del Jiboa, el litoral se convierte en una dimensión incomparable. La Costa del Sol. El estero de Jaltepeque. Las islas de Tasajera y Cordoncillo. Playa de los Blancos. Estás ahora, hermano salvadoreño, ante uno de los más imponentes paisajes de tu patria. ¡Sí! El Valle de Jiboa. Inmenso petate de verdes que riega el río del mismo nombre para permitir que el tesón de tus compatriotas obtenga los preciosos frutos de las cosechas. ¿Cómo íbamos a dejar de ver contigo Zacatecoluca? Y junto a la ciudad, el famoso turicentro de Ichanmichen. Y ya que estamos aquí en tierras de los nonualcos, vale la pena que te reencuentres también con Santiago Nonualco. San Pedro Mazaguat. ¡Sorpresa! Queríamos terminar este largo recorrido de reconocimiento con algo que tú nunca has podido dejar de desear. Las pupusas de arroz de Olocuilta. A mí me gustan las pupusas, con curtido y salsa de tomate. Entrémosles con gana, mi hermano, para que con ese sabor tan característico que amasan las manos de estas mujeres, se te adentren más en el alma los deseos de volver.